Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a una nueva conferencia en nuestro ciclo perteneciente a la Cátedra Historia, Universidad Pontificia Bolivariana, Biblioteca Pública Piloto. Este ciclo está dedicado a celebrar el aniversario del nacimiento del compositor alemán Ludwig van Beethoven. En la noche de hoy tenemos como invitado al profesor Juan Fernando Duarte, uno de nuestros docentes en el programa de Historia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Juan Fernando Duarte es historiador de la Universidad Industrial de Santander y es doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Desde el año 2005 es realizador radial en la emisora universitaria de la Universidad Pontificia Bolivariana y se confiesa como melómano practicante. Entre sus publicaciones se cuentan los siguientes títulos: Las guerras civiles en el siglo XIX, El caso de Santander en 1885, Los proyectos políticos del liberalismo en Santander en el siglo XIX, de 1857 a 1885, el caso de Solón Wilches. También ha publicado los títulos Historia empresarial de Santander, en coautoría con Álvaro Acevedo Tarazona, Las ideas liberales en la independencia de la provincia del Socorro, Bucaramanga, en la revista de la Cámara de Comercio. Y también ha participado y ha publicado investigaciones como Las novelas de la violencia, como fuente para el estudio de la violencia en Colombia, y también Bicentenario de la independencia de Colombia. Entonces los dejo en grata compañía del profesor Juan Fernando Duarte, que nos guiará por la música de cámara de Beethoven como proyecto de la modernidad. Juan Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas noches, primero que todo, y muchas gracias. Quisiera agradecerle en primer lugar a la profesora Alejandra Izaza y también a la profesora Margarita Restrepo por haber tenido la idea, vamos a ver qué tan buena, de haberme dejado entrar a esta cátedra a hablar de Beethoven, ¿no? Hablar de una persona o de una personalidad como esta requiere dar muchas vueltas a veces, hablar mucho de los factores que lo rodean, y yo creo que una cosa importante para hablar de un personaje como este es, primero, ¿quién les va a hablar de este personaje? Yo, como escucharon, soy historiador, por lo menos estudié historia, pero al mismo tiempo pues soy melómano, desde chiquito. ¿Y eso qué pasa? Pues en historia somos un poquito renuentes en nuestra formación a aceptar el fenómeno, por ejemplo, del genio. Nos parece que todo fenómeno de la historia, toda persona, toda personalidad, todo hecho, fenómeno, cualquier cosa que ocurra, es el producto de sus circunstancias. Y cuando uno habla de artistas, uno habla muchas veces de personalidades que son excepcionales. Entonces, no digamos que es un conflicto en mí, pero entonces van a escuchar una postura, por una parte, de alguien que estudió historia y que le interesa mucho, por ejemplo, el contexto que llaman, o aquellos factores que estimulan la aparición de fenómenos, y por otra parte, de un melómano convencido de la excepcionalidad de alguien como Beethoven. Entonces, yo he preparado unas imágenes, unas diapositivas para compartirles. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, estamos viendo, ¿cierto? Muy bien. Bueno, esta charla mía se llama La música de cámara de Beethoven o el proyecto de la modernidad en sonidos. Yo tengo que explicar en primer lugar qué es lo que pretendo con esta conferencia. Pues porque Beethoven es un compositor, claro, eminentemente instrumental. Lo más famoso de él no es precisamente la música de cámara, o por lo menos para aquellos que se acercan de manera muy espontánea al compositor. Lo más famoso tal vez de Beethoven
sean las nueve sinfonías, ¿no? Famosísimas, que forman parte todavía del repertorio, del gran repertorio orquestal e instrumental en casi todas las salas, en años diferentes a este. Fue un compositor que tuvo una aparición errática en la ópera, un compositor que se dedicó casi a todos los géneros conocidos en su momento. Incursionó también en las oberturas, de las que dejó aportes muy importantes para la literatura de este género, como por ejemplo las tres oberturas Leonor, Egmont, Coriolano y en la consagración de la casa, una de las grandes obras orquestales de Beethoven ya al final de su vida. También incursionó en la música para voces, ¿no? Esas dos misas que son preciosas y verdaderos monumentos de ese género. Sin embargo, la música de cámara fue el único género que Beethoven explotó a lo largo de toda su vida. O sea, hubo momentos... Ah, bueno, olvidé mencionar el piano, ¿no? Beethoven fue, sobre todo, un gran intérprete y un gran compositor para ese instrumento. Pero la música de cámara fue, sin duda, el género que él desarrolló a lo largo de toda su vida. El Opus 1 es una obra de cámara y su último número de Opus, el 135, en vida, es una obra de cámara. Buena parte de sus Opus póstumos, aquellos que fueron publicados después de su muerte, también son música de cámara. Así que la música de cámara representa no un capítulo marginal, sino uno de los núcleos fundamentales de la obra de Beethoven. Veamos, ¿por qué los cuartetos? Bueno, esta no es una cita textual, sino que es una especie de resumen de la idea fundamental de un libro muy bonito de Cibrián Sierra. Cibrián Sierra es el primer violín de uno de los cuartetos más afamados en este momento, que es el Cuarteto Quiroga, un cuarteto especializado también en Beethoven, pero sobre todo en Haydn. Él produjo un libro que es muy bonito, un libro para legos como yo, personas que quieren enterarse un poquito de en qué consiste este género, y nos plantea esto, que me parece muy interesante. El cuarteto de cuerdas es una, más que una formación instrumental, es un pequeño laboratorio que sirvió de refugio y de ejercicio de refutación a los valores de la Ilustración. Muchos intérpretes, entre ellos Cibrián Sierra, pero también otros, consideran que el cuarteto de cuerdas encarna la idea de una modernidad musical. ¿Por qué? Porque la música de cámara originalmente estuvo libre de las implicaciones, exigencias y las afugias de algunos de los patrones tradicionales, o sea, de los obispos, de los reyes, de los emperadores. Por supuesto que hubo obras de cámara y principalmente cuartetos que fueron encargados por nobles, ¿no? Hablando nada más del caso de Beethoven, el príncipe Lichnowsky, el príncipe Lobkowitz, todos ellos encargaron obras de cámara. Sin embargo, en los cuartetos es donde el compositor, muchos de ellos, logran mostrar buena parte de su músculo como compositores. Allá es donde están las ideas más originales. Incluso, podría decirlo, más originales que en el campo de las obras para orquesta grande. Bien. Bueno, las fechas son importantes, por supuesto, pero más cuando se habla de Beethoven. Miremos las fechas. Beethoven vivió media vida en cada siglo. Nace en 1770, muere de 56 años, en marzo de 1827. Él nació probablemente entre el 15 y el 17 de diciembre. Así que no alcanzó a cumplir los 57. Media vida casi en cada siglo. Eso es importante. En el caso de Beethoven es muy importante. Beethoven pasa a ser uno de los compositores más importantes justamente porque está en el lugar en el que está en el tiempo. Hablar de la obra de Beethoven es hablar de un capítulo muy importante en la transformación del gusto musical. Porque él está parado en dos siglos. Voy a poner una metáfora. Yo no sé qué tan exitosa sea. No es una metáfora, es una comparación.
no sé qué tan exitosa sea, pero me parece como ilustrativa de lo que quiero mencionar. Pensemos en un personaje que no sea de la música. Pensemos en un personaje que no sea de esa época. Pensemos en Winston Churchill, por ejemplo. Winston Churchill, el famoso primer ministro británico que lideró a su país en ese gran problema, en esa gran tragedia histórica como fue la Segunda Guerra Mundial, y tuvo que enfrentar la amenaza nazi, bueno, etcétera, etcétera. Su vida, desde el punto de vista de la historia militar, vendría a ilustrar lo que quiero decir sobre la importancia que tienen estas fechas en la vida de Beethoven. Cuando Churchill empezó su formación como militar en el último cuarto del siglo XIX, en las academias militares y donde él estudió, todavía enseñaban cargas de caballería. O sea, suba hacia el caballo, coja una lanza, ponga la lanza en el ristre y hágale contra el enemigo que está al frente. En el momento de su muerte, en los 50, ya existía la bomba de hidrógeno, que es tal vez pues una de las armas más letales, más terribles, más destructivas, y que también es una especie de punta de lanza de la terrible tecnología para la destrucción. Pero quiero significar esto: cuando empieza la vida de este Winston Churchill, de este primer ministro, todavía la guerra se hacía con las reglas que usó Napoleón, en cierta manera, ¿no? La carga de caballería, etcétera, acompañando la fusilería, una cosa muy tradicional, y al término de su vida ya la historia militar iba en otra cosa. Algo muy similar ocurrió con Beethoven. Beethoven le arranca un poquito la entraña al final del barroco, claro, estamos hablando del periodo clásico, pero cuando muere está iniciando el periodo romántico, pero Beethoven no es un romántico. Como lo digo, Beethoven es demasiado tardío para pertenecer al clásico pleno. Las obras que consagran a los grandes compositores del periodo clásico, hablemos de los más famosos, Franz Joseph Haydn y Wolfgang Mozart. Mozart muere en 1791, el mismo año de sus últimas óperas, La Clemencia de Tito y La Flauta Mágica. O sea, lo mejor de lo que recordamos más de la obra, de su obra, que es también lo que representa como el puntal, lo que más se recuerda del periodo clásico, es el momento de su muerte. Mozart muere en 1791 cuando Beethoven tenía 21 años y ya tenía la mayor parte de su formación como músico. De hecho, él ya había publicado. Sus primeras publicaciones las hizo cuando tenía 14 años. Haydn, la otra gran figura del periodo clásico, va a morir en 1809. Es el gran padre del cuarteto moderno y también el padre de la sinfonía como la conocemos. Ahora pensemos en la generación del romanticismo. Supongamos que Schubert, y eso se discute, al final de su obra haya sido un compositor romántico. Él nace en 1797, al final del siglo XVIII, y muere tempranamente en 1828, apenas un año después de Beethoven, a una edad muy temprana, 31 años. Sus últimos ciclos de Lied o de canciones y sus últimos cuartetos se consideran una de las cosas que empiezan a anunciar el romanticismo. Pero uno tiende a pensar que son compositores diferentes, y lo son. ¿Cuál fue la auténtica generación romántica? Mendelssohn. Mendelssohn nació en 1809, cuando Beethoven tenía 39 años. No solamente era un músico consolidado, era un compositor reconocido y casi estaba completamente sordo. En 1810 nacen Robert Schumann y Frédéric Chopin, que son de los grandes exponentes del romanticismo. Richard Wagner, que será realmente el gran heredero de Beethoven, nacerá en 1813, muy tarde. Es decir, cuando Beethoven ya tenía 43 años. Por eso digo, Beethoven es demasiado tardío para pertenecer al clasicismo en su forma plena y demasiado temprano para ser del romanticismo. Pero ¿por qué su obra a veces nos suena como romántica sin serlo? Eso es una cosa que voy a abordar a continuación. Esa es en cierta manera la esencia o lo problemático que tiene este compositor.
que es un compositor que ha dejado una recordación muy grande en la gente, incluso en aquellas personas que no tienen ningún interés por la música. Beethoven parece ser un nombre muy, 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 muy reconocido. ¿Por qué no es un romántico? El romanticismo es trágico. El romanticismo habla mucho de la naturaleza, pero de una naturaleza sombría. El romanticismo, por lo menos musical, pone la palabra por encima del instrumento. Para el romanticismo será mucho más importante la voz que para el periodo clásico. La ópera será desarrollada de una manera diferente durante el romanticismo. De hecho, por ejemplo, la música de cámara del romanticismo canta. La música tiene un afán de recitar. El periodo clásico tiene un color diferente. La música parece más alejada de las vísceras humanas. La música parece realmente es ser un adorno. El romanticismo no busca que la música sea un adorno. El romanticismo busca coger al ser humano por las solapas y mostrarle lo que él nunca ha visto y lo que él nunca ha escuchado. El clasicismo no. El clasicismo lo que busca es que la gente escuche aquello que espera, aquello que suene bonito. Por eso, cuando uno llama a la EPS a pedir una cita, la música que le ponen en espera es música clásica, no le ponen a Mahler. O sea, Mahler le hace uno pensar en otras cosas. Mucha gente tiene que terminar de escuchar a Mahler y tomar antidepresivos. O sea, Mahler nos hace pensar, uff, qué mundo tan terrible, ¿por qué nací? Eso nunca se siente cuando se escucha a Beethoven. Su obra, como les digo, bueno, es lo que quiero decir, es un canto a la fortuna, a la diosa fortuna y no a la tragedia. No hay una sinfonía, ninguna de las nueve, con la que usted salga arrastrando los pies y quede muy triste y quede buscando una cita con el psicólogo, no. O sea, realmente Beethoven es un gran optimista. En ese sentido, es un pleno, pleno heredero de los clásicos. Esta parte va a pisar callos, pero es importante y me parece importante decirlo. Los románticos lo convirtieron en uno de los suyos. Realmente, una de las cosas que más se le critica a los románticos, lo hace sobre todo uno de los grandes conocedores de la obra de Beethoven, que es el musicólogo alemán Alfred Einstein. Él fue famoso y sería tal vez el más famoso de la familia Einstein, de no ser porque su primo Albert ganó el premio Nobel de Física. Pero Alfred Einstein, el famoso musicólogo, que tiene un ensayo muy bonito sobre Beethoven, nos dice: el Beethoven histórico es muy diferente al Beethoven de los libros del siglo XIX. Los románticos olvidaron que no hay modos menores al final de las obras de Beethoven. No hay disonancias, no hay cosas que generen la idea o que sugieran tragedia. Realmente, la música de Beethoven es muy optimista. Y los románticos quisieron convertirlo en uno de los suyos. La gran pregunta es, ¿por qué? Vamos a ver si puedo hacerme entender con este ejemplo. Supongamos que usted es una persona aficionada a los carros. Le gustan mucho los carros, vive pendiente de los carros, ve la Fórmula 1, le encanta ver la Fórmula 1, los bólidos corriendo, etcétera, etcétera. Y entonces va y se compra un carro, porque le gustan las carreras. Cuando va al concesionario, lo que va a comprar no es un carro de Fórmula 1, va a comprar un carro de calle. Pero como usted es una persona que le encantan las carreras y quiere llevar el carro al extremo, hará justamente eso. Además de pagar muchas partes y pagar muchas infracciones y tener muchos malos genios y tal vez que le inmovilicen su carrito, usted va a llevar ese carro al límite y seguramente le van a tener que cambiar correas, le van a tener que cambiar los frenos más rápido de lo normal, le van a tener que cambiar hasta el pedal, el clutch, y le van a tener que hacer una cantidad de arreglos porque usted está estrangulando la forma que conoce. Y eso no convierte su carro en un carro de Fórmula 1. Algo así, y me perdonan la expresión, me perdonan la comparación, no sé qué tan exitoso fue. Algo así fue lo que hizo Beethoven. Beethoven estranguló
llevó hasta el límite, transformó, cambió la forma clásica. Pero su carro no se convirtió en un carro de Fórmula 1. Su manera de hacer música no era la manera de los románticos, porque él no la conocía. Él ayudó a formarla, pero todavía no existía. Será la generación posterior, la de estos muchachitos que empezarán a conocerlo cuando él ya sea un hombre maduro y completamente sordo, quienes realmente lleven la antorcha hasta el Parnaso y realmente creen en el romanticismo. Pero él es un representante pleno del clasicismo tardío, porque para él la forma es más importante. La expresión, por supuesto, pero él tendrá trucos. ¿Cuáles? Vamos para allá. Un testamento traicionado. El escritor Milan Kundera, checo, que además es muy buen pianista, según dicen los que lo han visto y lo han escuchado, tiene un ensayo muy bonito que se llama Los testamentos traicionados. Por supuesto que él está hablando de literatura, pero la imagen se me vino a la mente para hablar un poco sobre esta charla de Beethoven. ¿Cuál es el Beethoven que escuchamos? Es como cuando uno va a una clase de filosofía y uno dice que leyó a Platón. No, uno lee una traducción que le puso a leer un profesor que leyó una traducción, quien tradujo un texto tal vez de otro que sí leyó a Platón. Es decir, ¿a quién escuchamos hoy? ¿A Beethoven? Es posible que no. Una cosa que se tiende a olvidar es que Richard Wagner, como le digo y lo sostengo, que es el principal heredero, el que realmente toma la antorcha, el que realmente toma el testigo de Beethoven, es este compositor que va a transformar a la ópera de una manera milagrosa. Vivió entre 1813 y 1883 y es el encargado de la reorquestación de Wagner. Y hay varias cositas aquí que hay que mencionar. En la época de Beethoven, las orquestas tenían máximo un tamaño de 50 miembros, 56 para la novena sinfonía y para la quinta. Pero casi siempre las orquestas tenían una existencia pequeña. ¿Por qué? Era costoso mantener orquestas más grandes y la afinación de esa época era diferente. Para las grandes salas de hoy y para el sistema de grabación que tenemos hoy en día, en donde nos acercamos a la música, sobre todo a partir de la música grabada, es más importante la orquestación de Wagner. Y voy a poner un ejemplo muy infantil, muy simple. Las fermatas del primer tema, que es el tema central de la quinta sinfonía, todos lo conocemos, sol, sol, mi bemol, pa, 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 pan, pa, 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 pan. La segunda fermata la alargó Richard Wagner, pa, 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 pan, pa, 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 pan. Es casi interminable, porque es más adecuada para el gusto del romanticismo. Es más dramático, es más trágico. Y entonces uno escucha esas orquestaciones que son reescrituras, en cierta manera, adaptaciones de las partituras originales, y uno escucha a Beethoven y dice, uy, ese tipo era un romántico. No, realmente los románticos lo transformaron en uno de ellos. El fraseo, como se llama en música, la manera como recita la orquesta, hoy, la obra de Beethoven es muy diferente, con toda seguridad, a la manera como recitaban la orquesta las obras de Beethoven en vida del compositor. Y tengo que decir algo con respecto a las orquestas del siglo XX. Miren, el sistema de afinación que hoy se usa, el famoso 440 en el La, es un sistema que viene a ser dominante, casi universal, no completamente universal, más o menos hacia 1917, en plena Primera Guerra Mundial. En la época de Beethoven no existía un acuerdo sobre la afinación. Estas son cosas muy técnicas, pero son muy importantes, porque nos ayuda a entender que la obra de Beethoven en esa época sonaba distinto. ¿Las indicaciones de Beethoven no eran claras? No hay un compositor que haya sido más claro en sus indicaciones. Pero las indicaciones tan específicas que él dio le servían a la orquesta de la época. Voy a poner otro ejemplo con carros. No es que me gusten los carros, pero me parece como gráfica la cosa. Supongamos que Beethoven hizo una partitura con indicaciones muy claras, como si fueran las indicaciones del rally. Entonces va el conductor y al lado va el navegante, el que le va diciendo por la izquierda, por la derecha, tal. Y este conductor
tomó la partitura de 1805 de la Tercera Sinfonía de Beethoven y dice, por esta cuesta hay que subir en primera. Y su carro, que es un carro moderno y potente, sube en tercera. Dice, si lo subo en primera, eso yo llego mucho más rápido. Aquí dice primera, hay que ponerle primera y efectivamente usted sube mucho más rápido de lo que originalmente está pensado. Esa es más o menos, no el problema, pero la característica de la transformación de las indicaciones, que fueron muy precisas por parte de Beethoven. Como les digo, en su época no hubo un compositor que hiciera indicaciones más precisas que él, pero eran precisas para los instrumentos, para el sistema de afinación y para el ambiente social, para el tamaño de las salas de esa época. Hoy en día, entonces, muchas de las frases son más largas. Tenemos orquestas de más de 100 músicos. Coordinar eso y hacer que la partitura suene elegante y suene bonito o suene potente, eso ya es decisión del director, implica cierta transformación de la idea. Entonces, un testamento traicionado, eso es una discusión aparte. Bien, hay una cosa que es interesante, que surge en los 60s. Probablemente antes, pero en los 60 se hace muy famosa las primeras grabaciones de esto que se llama el movimiento de interpretación históricamente informada. Aparecen entre finales de los 60 y principios de los años 70. Hay una fascinación de los músicos, sobre todo de los músicos prácticos, por mirar cómo era que sonaban las obras originalmente. Este movimiento empieza explorando y redescubriendo un repertorio gigantesco, un repertorio que es anterior a Mozart y que hoy conocemos como música barroca y de manera muy ambigua y muy amplia se conoce también como música antigua. Pues el movimiento música antigua, que originalmente trató de recuperar una música que hoy está excluida de las salas de cine, de las salas de concierto, hoy ya ha llegado hasta el repertorio tradicional. Mozart, Haydn y Beethoven. Y hoy hay interpretaciones de muchos directores, ya muchos. Ya no es tan excepcional Roger Norrington, ya existen los Ray Goodman, ya Jan van Isermel, ya está Jordi Savall, que interpretan tratando de buscarle el sonido que probablemente se acerca a lo que pudo haber escuchado Beethoven. Si viajáramos en la máquina del tiempo y trajéramos a Beethoven a que escuchara a la Filarmónica de Berlín, que es una orquesta estupenda, pero muy potente y muy grande, yo no sé si él reconocería su propia obra. Probablemente sí, pero no sé si él hubiera pensado que ese hubiera sido la interpretación adecuada. Con toda seguridad, eso le sacaría el genio. Eso sí, independientemente de la respuesta. Bien, hablemos mal del que murió. Esta es una cita textual del que para mí es el mejor biógrafo hasta este momento traducido al español, que es Jan Sofer, que es un musicólogo, profesor y compositor norteamericano que ha producido muchos libros. Muchos de ellos son de iniciación a la música y están dirigidos a un público lego, un público como nosotros, como yo, que realmente, sin ser músicos prácticos, queremos aproximarnos un poquito al tema. Pues él consultó muchísima literatura y ustedes podrán imaginar que la literatura sobre Beethoven es gigantesca. Es uno de los compositores sobre los que más se ha escrito, no es sobre el que más se ha escrito, pero existe una literatura inmensa y sigue apareciendo. Este mes, por ejemplo, acaba de publicar el director alemán Christian Thielemann una biografía de Beethoven, que debe ser muy interesante porque es la biografía de un director de orquesta, ¿no? Es una interpretación del que interpreta a Beethoven, ¿no? Entonces, Jan Sofer, que revisó una montaña de papeles, correspondencia, y que a mí me parece, y esto lo digo como historiador, tiene una visión pertinente, muy, muy, muy crítica sobre las fuentes, hace esta evaluación de Beethoven. Y yo sé que la están leyendo, pero yo quiero leerla porque me parece importante. Beethoven mostró muy poca comprensión del mundo. En su infancia no entendió realmente la existencia independiente de los demás. Nunca llegó a entenderla. Alcanzó la madurez sabiéndolo todo de la música, desde escribir música hasta venderla. Pero más allá de eso, no supo cómo vivir en el mundo. En los ideales que alimentó en su soledad,
en lugar de seres humanos, se impondría una exaltada abstracción, la humanidad. Es una evaluación fuerte, ¿no? Y tiende a ser un poco sombría, pero a mí me parece muy pertinente. ¿Por qué? Porque se ha hablado mucho de Beethoven como si Beethoven tuviera muy claro temas diferentes a la música. Yo creo en este autor y en muchos otros, como Robbins Landon, por ejemplo, el mismo Maynard Salomon, para citar solamente algunos de sus buenos biógrafos, porque hay malos, que sostienen que realmente Beethoven era un compositor, era un hombre de música. Como todo ser humano, seguramente dijo cosas sobre política, y más en la época que le tocó vivir, que fueron las guerras napoleónicas. Pero pensar que por eso él tuvo una visión clara, coherente sobre la política, me parece un error. No puede decirse de Beethoven nada diferente a aquello sobre lo cual realmente supo, la música. Él, y existen muchas fuentes para explorar lo que pensaba, ¿no? De entrada, pues hay que decir algo también con respecto a las fuentes que tenemos sobre Beethoven. Beethoven, en algún momento de su vida, sobre todo a partir de 1802, unas cartas que le deja a los hermanos, a Johann y Karl, es una carta muy larga que hoy llaman eufemísticamente el testamento de Heiligenstadt. Él da a entender que él sabía que era una figura muy popular. Bueno, él sabía que era una figura popular, pero él sabía o creía o partía del principio que algún día iba a ser objeto de estudio por parte de los historiadores. Y aparentemente él como que arma la escena del crimen, como que deja muchos rastros para dar a entender algo sobre él mismo. Sobre eso entonces hay que tener mucho cuidado. Al final de su vida, cuando estaba completamente sordo, la manera de comunicación oficial y la única que existía eran los cuadernos de conversación, donde él escribía y la conversación está ahí. Pues resulta que sus ayudantes, aquellos que lo convirtieron y lo subieron al pedestal en que lo tienen muchos, entre ellos Ferdinand Ries, por ejemplo, o Anton Schindler, transformaron muchas de las conversaciones, rompieron hojitas. ¿Para qué? Para dar la idea muy romántica de que Beethoven era un hombre coherente en muchas cosas. No lo fue realmente. Beethoven fue un hombre que no fue coherente en nada que no fuera la música misma. Y yo creo que el rasgo fundamental que nos habla de eso es su vida amorosa, una vida sumamente conflictiva. Yo creo que era un poco como eso que llaman esas personas que se autosabotean. Él siempre le apuntaba a la mujer que sabía que le iba a decir que no. Eso es muy extraño, pero debe haber un especialista en eso que hable del tema. Por ejemplo, Maynard Salomon, que es uno de sus biógrafos más famosos y que murió este mes, el pasado 9 de octubre, le dedica algunos capítulos en los que él intenta ser un poquito psicoanalítico, ¿no? Me parece muy atrevido, pero no toca ese tema. Pero sí advierte que su vida amorosa fue de una incoherencia tremenda. Pues no solamente su vida amorosa, su vida política. Eso es como si es que tuvo, no la tuvo. Eso es como si hoy, por ejemplo, algún historiador encuentra, ¿no?, después de que desaparezcamos de este mundo, un celular nuestro y ven un Twitter que pusimos o un correo dando una opinión sobre algo que ocurría y pensar que a partir de eso se puede construir una visión política. Eso es complicado. Realmente en el caso de Beethoven no solamente es inconveniente, sino que nos lleva a tener una imagen falseada del Beethoven. Hay un Beethoven literario, hay un Beethoven creado por algunos autores y hay un Beethoven histórico. El Beethoven histórico es el que solo sabía de música. Bien. Beethoven fue, por encima de todo, un pianista. Ahora, ¿qué es el piano? En esa época el piano era una cosa muy diferente. Hoy en día tenemos unos pianos que tienen un sonido más o menos uniforme. Tenemos dos constructores básicamente que controlan la afinación del piano, que son Steinway, que realmente era Steinbeck de Hamburgo, pero por su origen judío, él se va de Alemania vía Inglaterra y llega hasta Estados Unidos, en donde hace su famosa
su famoso taller de construcción de pianos, transforma su apellido por Steinway y está Bösendorfer. Bösendorfer es el constructor alemán tradicional. Hay unos pianos Yamaha, pero son pianos con una afinación, digamos que no inspirada, sino hecha a partir de principios electrónicos. No sé, eso me parece muy japonés, pero digamos que el sonido hoy está controlado básicamente por esos dos constructores, pero el que controla realmente, el que tiene el predominio sobre la afinación, sobre el sonido, es el Steinway, que es un sonido poderoso. Si usted ha estado en una sala de concierto, se dará cuenta que por más que haya 1,000, 2,000 sillas, cuando un piano toca el do central y abre la tapa, ese sonido llena la sala, es muy potente. Ese tipo de instrumentos no los conoció Beethoven. Beethoven era un experto rompiendo cuerdas. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse del carro? Pues él era así, pero con los pianos. Los pianos hoy, por ejemplo, pueden ser hasta de 10 octavas. Es decir, exactamente 88 teclas. La cola, cuando es de cola completa, puede ser de 7 o de 9 pies. La de 9 pies es el más grande, el de concierto, y tiene un sonido poderoso. Es muy duro, muy potente. Ese tipo de piano jamás lo vio Beethoven. Beethoven, lo más grande que tuvo fue un piano Erard, que lo conoció tardíamente. Se lo regalaron en 1804, ese constructor francés, y era un piano de 5 octavas y media que tenía 4 pedales. O sea, eso pesaba una tonelada, tal vez. Era muy diferente a los pianos actuales. Bien, era un pianista y sobre todo se ganaba la vida como hábil intérprete del instrumento. El instrumento siempre fue muy importante desde que lo inventó Bartolomeo Cristofori. El piano, por más primario que fuera a finales del siglo XVIII, era más potente que el antiguo clavecín o el antiguo gravicémbalo o el antiguo fortepiano. Tenía más potencia por el sistema de martillos. Y él, originalmente, desde niño, se ganó la vida como intérprete. El piano era el instrumento de exhibición. Y cuando los compositores querían ganarse la vida, componían para el piano. Haydn no tiene obras para piano porque él tenía un empleo fijo. Él era el músico de la corte de los Esterházy, los nobles húngaros. Mozart escribió 27 conciertos. ¿Por qué? Porque Mozart no tenía empleo, era un freelance. Y el piano era para impactar. Bueno, la historia de los cuartetos empieza para Beethoven con este impacto que tiene el Opus 33 de Haydn, que es publicado en 1782. Un verdadero antes y después de la música de cámara. Existen muchísimas interpretaciones de este famosísimo opus. Existen interpretaciones muy clásicas, por ejemplo, la del cuarteto Amadeus, por ejemplo, un cuarteto técnicamente muy bueno, pero que le falta un poquito de sentido del humor. Y hoy, por ejemplo, se consigue muy barata las interpretaciones del cuarteto Esterházy, que es un cuarteto que tiene mucha gracia y esta obra la interpreta muy bien. A partir de eso, Mozart compuso sus famosos cuartetos a Haydn. Si piensan que Mozart siempre fue muy alegre, muy extrovertido, con un gran sentido del humor, parte de su obra de cámara habla de un Mozart diferente. Las tonalidades, por ejemplo, son muy importantes y las tonalidades demuestran un carácter, no digamos sombrío, pero menos optimista, por ejemplo. Una cosa que uno no diría de Mozart, pero realmente es así. Los primeros cuartetos de Beethoven, me parece importante señalar los cuartetos para piano. Cuartetos con instrumentos de cuerda y el piano. Esas letras tan raras que ustedes ven ahí, W o chiquita o grande, son las iniciales de una expresión alemana, que es Werke ohne Opus, obras sin opus, o obras sin número de opus. Alguien después de la vida de Beethoven enumeró esas obras sin número de opus y las clasificó. Las cito acá. Él hizo 3 cuartetos para piano, muy tempranamente. Tenía 14 años cuando las publicó, entre 12 y 13 cuando las escribió. El primero es en mi bemol mayor, el segundo en re mayor y el tercero en do mayor. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues
hay algo muy importante en la música y es el modo. Los modos son dos, el mayor y el menor. El mayor y el menor, esos dos modos le dan la personalidad de la obra. Cuando vamos a un cumpleaños y le damos el feliz cumpleaños, usamos el modo mayor, feliz cumpleaños. Cuando damos el sentido pésame y ocurrió una tragedia, usamos el modo menor. Beethoven usa en estas obras el modo mayor y su relativo menor. Y eso lo convierte en una obra realmente, son obras realmente exigentes. No sé, yo creo que la impresión que causó Beethoven, este muchachito de 14 años, publicando estas obras, eran obras muy pretenciosas, porque eran obras de una dificultad intencional. O sea, él como que quería casi que burlarse de los instrumentistas y diga, a ver si son capaces con esto. A Beethoven siempre lo criticaron en sus días, por eso. Le criticaron el hecho de que buscara, era tal su afán de originalidad que muchas veces violaba la tranquilidad del oyente. Y también era muy agresivo con los músicos, era demasiado exigente. Y eso es raro, muy raro, porque la música en esa época, estamos hablando más o menos de 1784, en la música era un adorno. La música era como cuando se compra un cuadro para que combine con el color de los muebles. La música era simplemente una celebración de la riqueza y la grandeza de una familia. Se supone que la música era para ser leída de una sola vista. Entonces, la música se puede leer cuando usted la pone en la partitura y empieza a tocar el violín o empieza a tocar el piano. Se supone que no necesita mayor entrenamiento. Debe ser fácil, debe ser digerible. Beethoven nunca creyó en eso, desde chiquito, y eso es importante. Bien, hay una vieja teoría que dice que en la obra de Beethoven hay básicamente cuatro momentos, que es el primer momento, que es el momento de su formación, que son los primeros años de vida, hasta que más o menos tiene los 24 años cuando va a Viena. En esa época, Beethoven empieza a entrar en el mundo de la composición, pero es reconocido sobre todo como un gran intérprete del piano. Hay un segundo momento de la historia a partir de ahí, que se llama el período heroico, llamado así por una sinfonía que hoy se llama así, pero que él no llamó así, heroica. Y se supone que ese es el anuncio del período romántico. Hay un tercer período de la historia, que es más o menos a partir de 1814 y el inicio de la década del 20, que se considera, y eso sí, hay un acuerdo general, la época más improductiva del compositor, en el que él tuvo muchos problemas familiares, voy a ver si alcanzo a comentar alguno de ellos. Y un periodo final que es la época de una productividad frenética. Las obras más famosas vienen de ese momento, incluyendo, por ejemplo, en la misa solemne, la obertura, la consagración de la casa, la novena sinfonía y los últimos cuartetos, que es lo mejor de la obra de Beethoven, parece. Sin embargo, hay una nueva, digamos que, compartimentación de la obra de Beethoven. Hoy sabemos que el parteaguas en la obra de Beethoven no fue la tercera sinfonía. La tercera sinfonía realmente no creó algo, consolidó una cosa que venía de atrás. Y eso que venía de atrás es esto, la sonata patética, la número 8, que está numerada como el opus 3 y está en do menor. Es una cosa dolorosa, es una cosa profunda, trágica. Y después, como ocurre siempre en Beethoven, hay un segundo movimiento de una luz tremenda. El segundo movimiento es en re mayor. El himno nacional es en re mayor y vemos que el re mayor nos pone exultantes. Eso es una cosa, es muy típico en Beethoven. Beethoven nos dice, uy, sí, qué mal es el mundo, uf, pero no se muera, aquí hay una esperanza. Y después deja una moraleja, pero no deja de ser bello, desgarrador, pero bello, lo deja uno vivo. La sonata patética, la número 8, es realmente el parteaguas en la obra de Beethoven. Esta obra muy bella ha sido interpretada de muchas maneras. Los pianos de hoy son más potentes y dicen, he hablado con personas que tocan bien el instrumento, que sí aprendieron, y hay que obturar mucho el pedal derecho. Bueno, eso es ya un elemento técnico. Ahí un poco lo que les comentaba de los pianos de finales del siglo XVIII. En esa época se tenía que componer
exactamente pensando en el sonido que producían esos instrumentos. Los pianos que existen hoy son muy diferentes. Tal vez ustedes han visto una película muy famosa, muy bella, completamente falseada en la historia, ¿no? Se llama La Amada Inmortal. Es una película muy bien hecha, pero hay una escena en donde a Beethoven lo ponen a prueba, ¿no? Y una de sus alumnas la pone a prueba, la condesa Giulietta Guicciardi, y él toca un instrumento Broadwood. Broadwood, según ahí, es un constructor inglés. Broadwood fue el que elabora el sistema moderno de pedales. Y ustedes ven en la película, pueden buscar la escena, y él recuesta su cabeza contra la tapa del teclado y empieza a tocar, y el sonido que escuchamos es un sonido totalmente diferente. Ese piano que ustedes ven ahí, que es una cosa chiquita de más o menos 5 octavas, que tendrá por ahí unos 6 pies de largo, no puede tener un sonido tan potente. Es una trampa que nos hacen los directores de cine, pero bueno. En este momento, producto de esa gran innovación, Beethoven hace su primera gran obra grande, los 6 cuartetos del Opus 18, dedicados al príncipe Lobkowitz, uno de sus grandes mecenas. Un hombre más joven que Beethoven, un hombre contrahecho, había sufrido una enfermedad, tal vez polio, que lo dejó inutilizado de sus piernas, como entonces andaba en muletas. Como era miembro de la nobleza, pues estaba destinado a ser parte del ejército, pero nunca pudo entrar a él por esa razón, y sí se convirtió en un gran admirador de la música. Él mismo era un violinista relativamente eficiente. Su esposa sí era muy buena pianista. Con ellos, Beethoven fue de las excepciones en las que, con las que tuvo buenas migas, la pareja de esposos Lobkowitz. Y en esa época aparece su sonata número 14 en do sostenido menor, cuasi una fantasía, que un editor de mal gusto le puso un nombre fatal, Claro de Luna. Ese nombre tan cursi no lo puso Beethoven, ese nombre lo pusieron los editores. Los editores le pedían muchas obras a Beethoven. Cuando vieron que él era un compositor eficiente, le pedían obras para piano y para cámara. Ese tipo de obras, las obras para piano y las obras para cámara, se vendían muy bien porque se podían ejecutar de manera privada, en las familias. Las familias tenían piano, tenían instrumentos, y se supone que deberían ser fáciles. Y los editores sabían que una obra con nombre se vende mejor. Sí, así como entrar a una farmacia y pedir un medicamento, es mejor que tenga un nombre comercial y no el componente que es el componente activo. Entonces es más fácil encontrarse con una sonata que se llame Claro de Luna. Beethoven nunca estuvo de acuerdo con ese nombre. Él no supo que Breitkopf y Hertel la publicó de esa manera. Fueron varios los editores de Beethoven, empezando por Artaria en Viena, Breitkopf Hertel en Leipzig, Bergreiter en Berlín y Thomson en Glasgow. Todos le pedían obras a él, pero él siempre fue renuente para escribir solamente para el gusto de la gente que tocaba cosas muy ligeras. Estas obras tienen un carácter muy, muy doloroso. Por eso las cito. Eso es do sostenido menor. Usted siente en Claro de Luna una cosa muy poderosa, muy triste. Y usted se pone a pensar en ese título, Claro de Luna, pero esto es como una invitación casi al suicidio. O sea, a mí no me inspira un paisaje bello en la noche. Las siguientes sonatas sí tendrán un nombre más afortunado, ¿no? Serán la Pastoral, la 15, y la 16, La Tempestad. Beethoven nunca dijo que se llamó La Tempestad por su relación con Shakespeare. Para él no tenía nada que ver con eso. Esa anécdota de que si quiere entender la sonata 16 tiene que leer a Shakespeare, eso se lo inventó Ferdinand Ries, uno de los alumnos de Beethoven, muy preocupado porque su maestro tuviera una consideración romántica y de hombre muy sofisticado, etcétera, que parece que Beethoven no la tenía. ¿Qué es esto? Resulta que
a principios del siglo XIX, la producción de Beethoven cambia por esos dos variables que yo pongo allí en el inicio. Su sordera se agudiza. Beethoven pudo dedicarse los primeros 32 años de su vida a ganarse la vida como pianista. Ganó buen dinero. Pero ya la sordera lo alejó mucho de las salas de concierto y de las salas de los nobles que lo contrataban para que en sus fiestas privadas tocara. Él siempre le molestaba mucho que lo tomaran como una especie de atracción de circo. Y decía que si íbamos a hacer un concierto, pues yo voy y toco, pero no me vayan a llamar allá para que yo les toque a la tía de no sé quién, y eso le molestaba mucho. Y con el tiempo, pues empezó a dejar la interpretación por su sordera, y en parte porque las guerras napoleónicas casi que arruinan a Austria. En 1806, pensemos que el emperador da por terminado el Sacro Imperio Romano-Germánico. Él deja de llamarse Francisco II, Sacro Emperador, para llamarse Francisco I, Emperador de Austria. Y todo por el gran costo que implicó, tanto política como económicamente, las guerras con Napoleón, con quien no pudieron. Y entonces, a partir de esa crisis, Beethoven se concentra mucho en empezar a producir de una manera muy personal, muy particular. Y una de sus obras más famosas es la Sinfonía Bonaparte. La sinfonía se llamó Bonaparte, siempre se llamó Bonaparte, y como ocurre casi siempre, un editor le puso el nombre de Heroica. Esa idea no es de Napoleón. Entonces yo, respetando la idea del maestro, le pongo el nombre que él le puso. Una de las cosas en las que se piensa muy poco es que el sonido de Beethoven en este momento de su producción es un sonido muy francés. Cuando uno escucha, por ejemplo, la obra de Beethoven, Beethoven muere en 1827, y escucha después la Sinfonía Fantástica de Berlioz, que creo que es de 1830, uno piensa, pero por Dios, en 3 años cambió la música de una manera abrumadora. Claro, porque uno ha perdido de vista la música francesa, que tenía unas ideas increíbles, que era de una dinámica muy particular, que era una música muy madura. Ahí pongo algunos de los principales exponentes de la música francesa. Rodolphe Kreutzer era compositor francés, miembro del séquito del embajador francés Bernadotte en Viena. Kreutzer, como casi todos los franceses, despreciaba a Beethoven. Beethoven escribió una famosa sonata, tal vez la más famosa sonata para violín, dedicada a Bridge Tower, un gran violinista de origen jamaiquino, de padre jamaiquino y madre alemana. Entonces él era un hombre moreno y decía para presentarse que era el heredero de un príncipe africano. Beethoven escribió una obra de gran lucimiento, a pesar de que es para dos instrumentos, eso parece una orquesta en chiquito, es de una musicalidad tremenda y es una obra muy idiomática. Pero parece que Bridge Tower y Beethoven hicieron al principio muchas migas, salían de juerga y parece que por una mujer, como ocurre casi siempre, terminaron de pelea. A tal punto que cuando la publica, Beethoven lo llama Sonata Kreutzer, para dedicársela a este compositor que allí ven, que no le paró bolas a la obra. Kreutzer nunca le gustó la música de Beethoven, hay gente así. Luigi Cherubini, a pesar de su origen italiano, él encontró buena parte de su fama, de su prestigio y de su obra en Francia. Fue famoso sobre todo por ser compositor de óperas. Su ópera Lodoiska fue una ópera de mucha fama y todos querían emularla, pero Cherubini también despreciaba a Beethoven, la música de Beethoven. François-Joseph Gossec, también compositor de oberturas. Y Gossec escribió una obra que se llama Marcha Fúnebre. Y el eco de la Marcha Fúnebre se ve en el segundo movimiento de esa tercera sinfonía de Beethoven, que es una sinfonía en mi bemol mayor. Y otro compositor que también se ve mucho aquí es Étienne Nicolas Méhul. Hay ecos de la obra de Méhul en la novena sinfonía de Beethoven y en buena parte de sus oberturas. De esta época es otro de esos grandes monumentos, una obra
una obra con un gran sentido del humor. Los cuartetos de Razumovsky, que es el Opus 59. Tres cuartetos. Y algunos de ellos, excepto el tercero. El primero y el segundo tienen muchos temas rusos folclóricos. Razumovsky era un muy buen violinista. Fue alumno de Salieri y de Haydn. Conoció a muchos compositores y él mismo era un compositor aficionado. Razumovsky, para la compañía, para tener como algo de solaz en sus trabajos como embajador del emperador, del zar Alejandro, en Viena, le encargó a Beethoven esos cuartetos que pasan por ser una de las obras más preciosas del repertorio para esos cuatro instrumentos. Bueno, llegamos a un momento un poquito oscuro de la vida de Beethoven. Después del éxito que tuvo la heroica, viene un bache importante. Digo aquí, al que Dios no le da hijos, a Beethoven le dio un sobrino. Y el episodio del sobrino es un episodio importante. Ese momento de la historia coincide con la publicación de su única y el estreno de su única ópera. Esa incursión en la ópera fue un poco errática, como lo dije hace un momento. La ópera se llamó originalmente Leonor y fue una ópera de un tema muy común, se llamaba ópera de rescate. Leonor es una mujer que en plena guerra, y estamos hablando de las guerras de la Revolución Francesa, su esposo es víctima de una persecución política y es hecho prisionero. Leonor, pues una mujer enamorada, amante de su esposo y muy fiel, va a las líneas enemigas en donde tienen a su esposo recluido y se disfraza de hombre y adquiere el nombre de Fidelio. Se hace amiga y empleada del carcelero. Y la hija del carcelero se enamora de Fidelio, o sea, de Leonor vestida de hombre. La ópera está en dos actos y es una ópera muy desigual. Si uno empieza a escuchar el primer acto, parece una comedia, pero realmente es una tragedia. Beethoven no era un gran compositor de ópera. Esa ópera la escuchó Cherubini y dijo que no la había entendido. Y dijo algo que hará historia, porque muchos creerán eso de ahí en adelante. Beethoven no tiene la menor idea de escribir para voces. Eso sí, lo podemos discutir, pero Beethoven tuvo una muy buena intención. Lo que pasa es que yo creo que Beethoven no tenía lo que sí tenía Mozart, y era un gran sentido de la teatralidad y un gran sentido del humor. Beethoven era muy muralista, era muy, muy, muy pacato. No, era, a pesar de que era mujeriego, o por lo menos intentaba hacerlo, él tenía una visión muy moral de la mujer. Él despreciaba, por ejemplo, le parecía supremamente inmoral una ópera como Così fan tutte de Mozart, que fue de un gran éxito. Su obra Fidelio es una celebración del amor conyugal. Lo llamo así porque cuando fue escrita en 1803 se llamó Leonora, y después de varias correcciones que le hizo Sonnleithe y los otros libretistas, que Beethoven aceptó a regañadientes, la ópera terminó llamándose Fidelio, que es como hoy se representa. Fidelio realmente es representada por la fama de Beethoven, y esa es una apreciación muy personal, porque realmente es una ópera bastante desigual, con momentos muy bellos, con oberturas preciosas. La obertura de Fidelio tiene una característica que realmente sí es un parteaguas, y es que por primera vez la obertura no es una entrada, no es un hagan silencio que va a empezar la ópera, sino es un resumen de la ópera en música. O sea, es una especie de poema sinfónico. Eso realmente sí es muy original en la ópera. Es la época del sobrino, la época en la que muere su hermano Johann, y él disputa junto con la viuda, su cuñada, a quien despreciaba, y eso es un episodio históricamente informado, disputa la custodia de su sobrino Karl. Beethoven, ya casi completamente sordo, acude a los estrados judiciales. Y aquí un dato importante de la personalidad de Beethoven. Beethoven nunca se consideró parte ni del tercer estado, ni de la clase popular, ni nada. El episodio del sobrino nos demuestra que Beethoven no era para nada un demócrata. Él tenía ideas republicanas, sí, pero en, el, en, la,
en el pensamiento ilustrado revolucionario, él no era de los que cogía la bandera y un fusil. No, él no era, él no tenía una visión de apego a las masas, él no escribía para las masas, no confiaba en las masas. Y él llevó su problema, el juicio para quedarse con la custodia de su sobrino ante el Landgerichte. El Landgerichte es como el parlamento de los nobles. Una cosa que poco se habla de Beethoven es que Beethoven nunca desmintió el hecho de que Wallstein, Razumovsky, Lobkowitz y Lichnowsky creyeran que él era de origen noble. O sea, ellos creyeron que el fan no era simplemente parte de su apellido, como ocurre en su Bélgica de origen, donde sus ancestros venían de Bélgica, sino ellos creían que, como algunos van, son nobles, que él era noble. Beethoven nunca se preocupó por desmentir eso, y él siempre vendió la idea de que él era de origen noble. Y el Landgerichte se da cuenta de eso porque no presenta los papeles adecuados y le hace un desplante terrible del que poco se habla. Pero a partir de ese momento, Beethoven tendrá un ensimismamiento tremendo porque se siente humillado, se siente triste y se siente muy mal. Además, se da cuenta que todo el mundo ve que él pretenciosamente se hizo pasar por noble sin serlo. Bueno, finalmente, Beethoven hace su última obra. La parte más famosa de Beethoven son sus últimas obras. El opus 131 en do sostenido menor nuevamente. El opus 132 en la menor, siempre modos menores. Y este, el opus 133, la famosa Gran Fuga, fue originalmente el final del cuarteto número 13. Lo que ustedes ven como en los bordecitos de esas diapositivas es parte del manuscrito de ese cuarteto, el cuarteto 13. Originalmente el opus 130. La Gran Fuga, que era el movimiento final, fue calificada por el editor como una obra muy difícil, y lo es, como una obra que no era adecuada para ser vendida, que eso no se vendía, que mejor la publicara como una obra aparte. Y le puso ese título, Gran Fuga, tan libre como buscada. O sea, él quiso hacer una obra intencionalmente complicada. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué pongo esto ya aquí al final? Porque realmente Beethoven contribuyó a la transformación de la mayor parte de los géneros en los que trabajó, menos en la ópera. Contribuyó a la transformación de la sinfonía. A pesar de que Beethoven no fue un autor que se caracterizara por grandes desarrollos, tenía temas a los que le daba la vuelta. Pero realmente no había grandes desarrollos en su obra. En ese sentido, Beethoven todavía está parado en los hombros de Haydn y en parte en los de Mozart, pero yo creo que Haydn es más importante en su lenguaje sinfónico. Transformó el trío de cuerdas. El trío para piano era piano, violín y violonchelo. Como los escribió Haydn, que fue siempre el maestro en todo, el violín lo que hacía era doblar la mano derecha del piano y el violonchelo la mano izquierda. Beethoven transformó eso. Le entregó partichelas, partes diferentes a cada uno de los instrumentos. Y realmente el violín es independiente del violonchelo, es independiente del piano y transforma este mecanismo que era el trío. Pero realmente en donde se ve el gran aporte de Beethoven es en el cuarteto de cuerdas. La mayor parte de sus ideas revolucionarias, si es que las hubo, están ahí. Él no pensó que esas obras fueran adecuadas para un público vulgar, para gente aficionada que se reunía con los primos, con el papá en la noche a tocar algo suave para irse a dormir. Estas obras, por ejemplo, son obras muy largas. Son obras de unas proporciones sinfónicas, 50 minutos. La tercera sinfonía de Beethoven, la sinfonía en mi bemol mayor, la hoy llamada heroica, fue en ese momento la sinfonía más larga escrita. Pues estos cuartetos, los cuartetos finales, son los cuartetos que en este momento eran los cuartetos más largos. Son cuartetos frente a los cuales la gente se quedaba mirando y decía, ¿qué hacemos con esto? Beethoven publicó estas obras pensando en músicos especializados.
¿Lo sabía? Sí. El primer cuarteto de cuerdas profesional fue creado en 1805 por Ignaz Schuppansick. Y hay que decir que los dos violines de ese cuarteto, Ignaz Schuppansick y Antoni Schugaiba, fueron los dos únicos violines, los dos únicos músicos que participaron en los estrenos de todas las sinfonías de Beethoven. Conocían muy bien al maestro. Y a partir de ese momento, el cuarteto se transforma, se convierte en una obra especializada. La obra del cuarteto de cuerdas pasa a ser una cosa completamente diferente. Pasa a ser una cosa para oídos más entrenados. Y también una obra experimental. Ya no es una cosa bonita para acompañar en la noche, sino que es una cosa madura, muy poderosa. Bien, yo voy a dejar de compartir para mostrarles algo. Otro de los elementos importantes en Beethoven es que Beethoven participó y fue contemporáneo a unas transformaciones muy importantes de los instrumentos. Este es un violín moderno, un violín checo. En la época de Beethoven, los violines eran diferentes. ¿Sí me están viendo? Sí. El diapasón, que es esta cosa, era más cortica. El diapasón daba un poquito después de la tapa. Y el hecho de que el diapasón sea más largo, que es muy típico del diapasón francés, hace que uno pueda operar más fácilmente las notas más altas. El sonido se volvió más potente, más grande. De otra manera, por ejemplo, el arco era diferente. Este es un arco común, es mío, entonces es barato, pero en la época de Beethoven los arcos eran convexos. Parecían arcos de verdad, esos de arco y flecha. Este arco así, de esta forma, hace que el sonido del instrumento esté más concentrado. Y el arco puede hacer los acentos más precisos. Beethoven también estuvo atento a la transformación de instrumentos. En la época en la que él vivió, en la época en la que él escribió la música, aparecieron los pedales modernos en el piano, por ejemplo. Aparecieron los trombones de un pabellón más grande. Antes eran sacabuches que tenían un pabellón chiquitico, ahora el trombón era grande, más poderoso. Los arcos cambiaron, así que la música empezó a sonar distinto y él también empezó a escribir música pensando en los nuevos instrumentos. Eso me parece muy importante mencionar y no quería dejarlo así. Yo tenía esas cosas por decir, voy a dejar acá. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a Juan Fernando por su conferencia, sumamente ilustrativa, que nos explica muchas facetas de la obra de música de cámara de Beethoven. Pues tenemos varios comentarios en nuestro chat agradeciéndote tu saber y el hecho de que lo compartas con nosotros, agradeciéndote por este espacio que has propiciado. Y yo quería volver sobre un detalle muy interesante que tú mencionaste durante toda tu charla, y es el detalle de la música de cámara como un espacio muy versátil que es utilizado por Beethoven para, digamos, plantear problemas musicales y para resolverlos. Entonces, en ese sentido, la música de cámara de Beethoven, de pronto, ¿qué tipo de problemas podría estar planteando? O más bien, Beethoven como compositor, ¿qué tipo de problemas podría estar planteando y podría estar resolviendo aprovechándose de ese espacio? Bueno, realmente él pudo haber abordado muchos temas. Yo puedo enumerar los siguientes, así como una cosa muy, muy sencilla.
el cuarteto de cuerdas, políticamente, es tal vez la formación instrumental más igualitaria. En el trío con piano, por ejemplo, el piano, de todas maneras, es el que coordina la afinación. Pero en el cuarteto de cuerdas, como todos son cuerdas así frotadas, hay como una cosa de igualdad muy interesante, y ya nada más desde la conformación de esa fuerza instrumental hay un mensaje, la idea de que todos son iguales, ¿no? No hay un director, ¿no? No hay alguien que dice, bueno, hay alguien que dice arranquemos, ¿no? Pero de todas maneras hay una cosa muy, muy allí igualitaria. En segundo lugar, el cuarteto de cuerdas fue un laboratorio muy interesante para usar folclore. Y eso lo empleó también, por ejemplo, Brahms, ya en el romanticismo. Lo empleó en el siglo XX Shostakovich, por ejemplo. Lo empleó Janáček. O sea, los grandes maestros del cuarteto se inspiraron en Beethoven, porque Beethoven se envalentonó con la idea de traer elementos folclóricos. Los cuartetos Razumovsky, los tres, pero sobre todo los dos primeros de ese opus 59, son tal vez muy emblemáticos del tema. Los últimos cuartetos son muy experimentales, son en donde él trata de mostrar los límites que tiene la formación. Son muy sinfónicos, pero yo quiero desarrollar un poquito esa idea. Una cosa es que una obra suene bonito, o una obra sea popular, y otra cosa es que una obra sea idiomática. ¿Qué es idiomática? Idiomática es que realmente muestra las posibilidades del instrumento. En la época de Beethoven, el compositor, por ejemplo, más idiomático para el piano era Clementi, un compositor que se hizo famoso en Inglaterra, y parece que fue muy importante para la obra de Beethoven. Lo mismo, por ejemplo, Jan Nepomuk Hummel. Se dice, por ejemplo, que su Hammerklavier, que es tal vez la partitura para piano más difícil en el repertorio de Beethoven, se hizo como una respuesta a una sonata que había escrito Hummel, que es en fa sostenido menor, que es una tónica endemoniada, el fa sostenido menor. Pero entonces en los cuartetos hay ideas como estas. Hay Joseph Kerman, por ejemplo, que es el gran especialista en los cuartetos de Beethoven, no cree, y yo creo lo que él cree, que Beethoven con música haya querido ilustrar o hablar de cosas que tienen que ver con política, por ejemplo, o que tengan que ver con fenómenos sociales. Si uno quiere entender eso, está bien, porque es una obra de arte, pero me parece que la intención de Beethoven no era esa. Es política en la medida en que él quiere mostrar la libertad y quiere mostrar la igualdad entre cada uno de los integrantes del cuarteto, pero realmente que en la música esté eso, la música es un arte absoluto, es el único arte absoluto. O sea, un literato puede describir una sonrisa, puede describir una mujer bella, un paisaje, se puede pintar un paisaje, pero un fa es un fa. Y yo creo que en la música eso no es posible, a menos de que el oyente quiera atribuirle eso a la obra. Además, Beethoven sí lo dijo, Beethoven despreciaba la música descriptiva o la música programática, la música que dijera, no, es que aquí ahí son los pajaritos, ahí va el agua corriendo. No, él siempre fue muy renuente a que la música se usara de esa forma. Entonces podríamos decir que ese uso y esa formulación que hace Beethoven del espacio y de los recursos de la música de cámara, estamos ante un compositor que utiliza el material sonoro musical para explorar efectos y desarrollos musicales independientemente, digamos, no sé hasta qué punto se pueda decir independientemente, pero al menos así con una gran renuencia a establecer significados previos a la composición de la música, sino previos a la recepción del sonido, a la presencialidad de la música, al estar escuchando la obra. Sí, además él tenía su propio héroe mitológico que era Prometeo, ¿no? Él hizo un ballet que se llama Las criaturas de Prometeo. Y yo creo que su obra es muy prometeica. ¿Por qué? Porque el sonido, por ejemplo, de las misas requiere cierta parafernalia, ¿no? El sonido de la ópera pues requiere pagar una boleta de entrada a la ópera, que es muy cara siempre. El sonido de la sinfonía requiere o pagar la entrada en el Burgtheater en Viena
o ser amigo del príncipe tal o cual. La música de cámara representa esa misión prometeica de robarle esa composición así con pretensiones sinfónicas y llevarla a la sala de una casa. O sea, yo creo que ahí es donde está la revolución, ¿no? Donde está realmente la visión de cambio que tiene Beethoven. De hecho, a partir de Beethoven cambia completamente la forma como se programan los conciertos. O sea, generalmente en los conciertos, que siempre los hubo desde el siglo XVIII, las obras de cámara estaban excluidas. Pero a partir de Beethoven empiezan a vender boletas para que la gente vaya a ver obras de cámara, porque las obras de cámara se han convertido en unas obras de una potencia y de una riqueza idiomática tremenda. Sobre todo esos últimos cuartetos, que yo creo que es lo mejor que Beethoven aportó a la literatura musical. Pues son la tarea. La tarea que dejó Beethoven a compositores futuros, con todos esos desarrollos contrapuntísticos y rítmicos, sobre todo, que son tan, tan impresionantes, que desafían, siguen desafiando al oyente. Por aquí desde el chat nos hacen una pregunta. Elkin Rojas pregunta: ¿Beethoven quiso expresar ideales políticos en su música? Esto nos devuelve mucho al interrogante que estábamos explorando hace unos minuticos. Más que vivió conflictos en un momento histórico en Europa. Es que volvemos al tema, por ejemplo, y la postura política de él. Uno hay quienes dicen que Beethoven fue un revolucionario. Yo no lo creo. Yo tampoco. Beethoven, nada en la obra de él realmente en su vida da cuenta de que él se haya hecho amigo de las ideas de la revolución. Él era alemán. Él era muy nacional, y la ilustración alemana es una ilustración desde arriba. Exacto. Siempre le apostaron a que José II, Leopoldo, era el que tenía que reformar esto, ¿no? Y el iluminismo, con todas las luces, vienen desde arriba. Hay que ascender hacia las luces. Exactamente. Entonces, yo no creo eso. Además que si uno mira, por ejemplo, las citas que se hacen del testamento de Heiligenstadt, o de los esta obra de Schenck sobre Beethoven visto por sus contemporáneos, donde la familia Fischer, que lo tuvo de niño, habla de él, donde Schenck, el compositor, también habla de él, Cherubini habla de él, uno se da cuenta que en política él no tenía una visión propia. O sea, él después de la batalla de Jena en 1806, que todos en Viena la lamentaron, él dijo: no, pues si yo supiera de música, si yo supiera de guerra lo que sé de música, yo hubiera derrotado a Beethoven, y hablaba muy mal de Beethoven. Pero después trató de negociar a través del hermano de Beethoven, perdón, del hermano de Napoleón, ser miembro de la corte, como músico de la corte, porque él admiraba mucho a los músicos de la corte de Napoleón, o sea, Meul, Gosek y esos que mencioné, Kreutzer. Entonces, sí. Yo creo que si él se hubiera puesto a poner en música sus ideas políticas, la cosa no habría salido bien. ¿Por qué? Porque sus ideas no eran ideas. Él tenía como intuiciones y eran muy del momento. Yo creo lo que dice Jan Southwood, realmente. Lo que él tenía muy claro era cómo hacer música. El resto de cosas él no las tenía claras, ni siquiera su vida personal. Él pudo arreglar nunca eso. Así que no creo que su obra haya un proyecto político, un discurso. De pronto por eso su única ópera fue tan difícil de gestar, fue tan difícil de componer, de arreglar, de transformar, y muchos estudiosos de esa obra y gente que la ha puesto en escena sigue diciendo: es que es difícil. Esa obra tiene unos problemas estructurales, tiene unos problemas de drama y también de lo que expresa, que son complejos, es difícil. Sí. Es una obra que además está cargada políticamente. Y puesta en el atril, parece muy un oratorio. O sea, es una obra que casi no tiene acción, todo el mundo puede estar de pie de manera hierática y canta como si estuviera cantando una obra sacra, pero al mismo tiempo hay una cosa graciosa o que intenta ser graciosa. Es decir, lo impactante, lo bello de esa obra, que yo no sé por qué no la dejo de escuchar, es la música. Tiene una música muy bella. Tal vez sus arias, el libreto es muy flojo, el guión es muy,
pero la música es bella, ¿sí? Pero yo creo que esa ópera pertenece al repertorio porque es de Beethoven. Yo sé que me voy a ganar enemigos, y hay un amigo que seguramente me está viendo que no le va a gustar lo que yo dije, pero yo creo que él esa obra la programa porque es de él, ¿sí? Porque realmente no es una ópera, no es una ópera terminada, realmente, me parece a mí. Por aquí José Fernando Suárez nos pregunta, ¿qué puede comentarnos sobre otras conformaciones instrumentales de cámara aparte del cuarteto de cuerdas? Las obras que más le gustaron a la gente en la época de Beethoven fueron los sextetos y los septetos, en donde se usan muchos vientos. Una de las cosas que menos se aprecia de Beethoven es que Beethoven le dio una participación muy importante a los vientos. Él no fue, digamos, el inventor de que los vientos entraran a la música de cámara. Fue, como en muchas otras cosas, Haydn y Mozart. Mozart fue el encargado de abrirle camino al clarinete, que era un instrumento nuevo y que él lo conoció en la logia. Un hermano de la logia a la que él pertenecía, Anton Stadler, le mostró el clarinete, y por eso Mozart hizo esas obras tan bellas, ¿no? Ese el concierto para clarinete, las dos arias que están en La Clemencia de Tito y dos obras para cámara, creo. Beethoven prestó mucho oído, literalmente, cuando lo tenía, al uso de los instrumentos de viento en la música de cámara. Él no llevó a un desarrollo muy grande esa conformación instrumental, porque la hizo al inicio, en sus primeros años. Él trató de ser muy original. Él tenía un afán de figuración tremenda. Entonces, él usó muchos instrumentos inusuales para probarlos. Pero esas obras, digamos que no han sido obras muy grabadas y no son muy del gusto, porque son obras en las que él se siente como enguesado. O sea, son obras muy retóricas. En los cuartetos uno más o menos ve cómo transcurre y cómo termina, cuando vuelve a la tónica, etc. Son obras muy redondas, muy bien hechas. Pero cuando usa muchos instrumentos de viento, él empieza a sonar el tema, tiene un buen tema, y eso sigue y sigue por lugares comunes y lo termina. Entonces, él participó en esas otras conformaciones de cámara, sextetos y septetos de viento. ¿Quién lo hizo muy bien pensando en Beethoven? Mendelssohn. Sí. Que hizo dos obras preciosas cuando tenía 16 años, además. En eso tal vez Beethoven fue un precursor, pero él no llevó al extremo esa conformación. Hizo también serenatas. Las serenatas son obras para orquesta reducida, pero fueron obras en las que él no quiso incursionar mucho porque temía la sombra gigante, que eran las famosas serenatas de Mozart. Pensemos en la pequeña serenata nocturna, ¿no? Tan, 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 tan. Fueron obras de mucho éxito, incluso en sus días. Entonces Beethoven entró muy tímidamente en esa conformación, que es una orquesta de cámara reducida, más o menos son 11 músicos. Esa otra conformación de cámara también le importó mucho a Beethoven. Los tríos, 12 tríos para piano, muy bellos, interpretados siempre de manera muy desigual. No hay dos interpretaciones, pues el trío Borodín lo tiene acento en unas cosas, el trío Wanderer tiene acento en otras cosas, pero son obras también muy bellas y obras que están en el núcleo del repertorio de cámara. Él hizo también eso, unos cuartetos muy raros con trompa, clarinete, fagot, bueno, unas cosas muy experimentales. Eso no se recuerda mucho, porque él trató de ensayar eso, y otros retomaron la idea y le salió mejor, por ejemplo Brahms. Las obras de cámara de Brahms, donde usa trompa, instrumentos de viento, son muy bellas.
Claro, y de pronto habría también que integrar ahí en esa valoración el hecho de que estos, sobre todo estos instrumentos de viento que empiezan a integrar llaves para regular los sonidos y producir diversos timbres, en tiempos de Beethoven todavía estaban ellos mismos muy experimentales. Y cuando Brahms empieza a componer estas obras de cámara que integran trompa, fagot, clarinete, etcétera, estos instrumentos ya han tenido un recorrido no solamente musical, sino también tecnológico. Ah, sí, quería decir precisamente frente a eso, él conoció a Wenzel Stich, que fue, digamos, un virtuoso de la trompa. Él fue el que inventó la obturación de la mano, meter la mano por el pabellón para poder controlar la salida. El sol era un tímpano diferente que se le añadía a la trompa. Pero Wenzel Stich fue muy famoso y él se hizo famoso con un nombre que él mismo se inventó en italiano, Giovanni Punto. Y Beethoven conoció personalmente a él, le decía Giovanni Punto. Y, por ejemplo, el uso de las trompas en la tercera sinfonía de Beethoven es hecho bajo la asesoría de Giovanni Punto. O sea, tiene solos de trompa que sí. No se conocían y fueron inspirados, asesorados por este experto alemán. Impresionante. También habría que incluir ahí esa versatilidad de las obras de violín y piano. Tú hablaste por ejemplo, de la sonata Kreutzer, que es el gran canon del repertorio para violín y piano. Pero a Beethoven, en paralelo a estas obras de gran canon de violín y piano, y retomando esa idea de Jan Safford, de Beethoven no solo sabía hacer música, sino que también sabía cómo venderla. También hay una gran cantidad de obras de Beethoven para violín y piano, de un corte, digamos, mucho más popular, que estaban orientadas hacia el mercado en masa de esa música doméstica, que es, digamos, como la hermanita o como la primita, de pronto, que pasa por ser la primita más deslucida de la música de cámara, esa sí. Música doméstica del aficionado. Sí, además, por ejemplo, la sonata Kreutzer y las de ese número de opus, que creo que es el 12, no me acuerdo, tal vez no, pero de que pertenecen a ese número de opus, son obras de mucho virtuosismo. Sí. Uno ve, por ejemplo, la indicación para el pizzicati, y uno dice, ¿cómo harían en ese momento con cuerdas entorchadas? Bueno, estos son cuerdas metálicas, pero las cuerdas de esa época eran cuerdas todavía orgánicas, y yo me imagino que le daban literalmente, como dice mi mamá, como avión prestado. Sí, y él siempre fue muy, muy, muy juicioso con la manera como tenía que tocarse. Y yo creo que llevaban, como siempre en todas las obras de Beethoven, llevaban el instrumento al extremo. Había que cambiarle seguramente cuerdas al arco después de. Sí, eso es. Eso, no sé. Eso es una. Bridgetower parece que era un virtuoso tremendo, un virtuoso estupendo. Él incluso ayudó a la transformación de la prolongación del diapasón en el violín moderno. Sí, es cierto. Bueno, a ver, voy a ver de pronto otras preguntas que tengamos por el chat. No, te saludan mucho, en realidad es un placer tenerte aquí, Juan Fernando. Y a ver, de pronto ya como para ir terminando nuestra sesión de hoy, tú hablaste al principio de la interpretación histórica informada. Yo no sé si de pronto todos nuestros oyentes, pues que están pendientes de la transmisión, o de pronto también para los que después revisiten esta conferencia, tengan en claro qué es una interpretación históricamente informada. Mencionaste a Jordi Savall, pero por ejemplo ahí está la orquesta Anima Eterna con Jos Van Immerseel, que ha hecho unas interpretaciones precisamente del ciclo de sinfonías de Beethoven, que definitivamente, y es históricamente informada, cambia radicalmente lo que es la experiencia y la sinfonía de Beethoven. Me encanta sobre todo porque, por ejemplo, pensemos en algo que es muy importante en la obra de Beethoven, sobre todo sinfónica, la percusión. La percusión hoy, por ejemplo, son de parche sintético. Uh-huh. Los parches que usa Immerseel, por ejemplo, que son también los que usa Pedro Esteban, el percusionista de Jordi Savall, es orgánica.
y las baquetas son de madera. Hoy, por ejemplo, se usan esas baquetas con de algodón comprimido y suena muy profundo. Suena pum. Este suena más seco, pum, pum. Pero tiene un encanto muy particular para aquellas personas, por ejemplo, que se criaron escuchando como melómanos el sonido robusto, ese Beethoven con esteroides de Karajan. Eso condiciona la audición de una manera impresionante. Yo no sé si le caiga bien esta percusión, pero a mí me parece encantadora. O sea, me parece que es un billete a la época y lo más cercano a lo que pudo haber escuchado Beethoven. Los críticos del movimiento histórico dicen, listo, podemos reproducir el sonido, pero la gente ya no está. O sea, hoy tenemos unos ideales de afinación diferentes, mucho más altos. Hoy el La es más alto. Tal vez a Beethoven y a la época de Beethoven ese La les habría parecido muy estridente, muy alto. Y a nosotros el La de ellos nos tal vez nos parecería un poquito desafinado, un poquito desangelado. Pero es posible que el sonido en esa época sea mucho más, muy, muy bajito, un poquito más en afinación. Entonces, cuando hablamos de interpretación histórica, estamos hablando de un movimiento que investiga la tecnología de la música y los cambios tecnológicos en la música para tratar de esculcar o para tratar de acceder a una experiencia sonora muy desafiante para los oídos contemporáneos. Sí, y además es una idea como de vamos a ponerle a usted hoy la música como pudo haber sonado en el momento en que fue escrita. Claro. Pero si uno, por ejemplo, escucha la Misa Solemne, dirigida por Masaaki Suzuki, que es un especialista en el Bach Collegium Japan, que es especialista en música de Bach, uno alcanza a escuchar mejor la contralto. ¿Por qué? Porque esa voz femenina casi que se ahoga con las orquestas modernas. Las orquestas modernas, como son tan robustas, no dejan escuchar la voz femenina más baja, no la soprano, sino la otra. Y en esa sí se escuchan detalles que no se escuchan. Por ejemplo, el pífano, esa flauta pequeñita que tiene un sonido sumamente alto, se escucha más en este tipo de interpretaciones. No sé, es una cuestión de gusto. No digo que una cosa sea mejor que otra, pero igual atreverse hoy a grabar las escenas, las sinfonías de Beethoven es un gran atrevimiento porque, bueno, ¿qué vamos a decir nuevo? ¿No? Eso es un reto para el director, para el que interpreta. Y es un reto también para el oyente, que además se enfrenta, digamos, a escuchar a músicos que no solo son, digamos, músicos inspirados, por decirlo de una manera coloquial, sino que son grandes conocedores técnicos de sus instrumentos. Muchos de estos músicos que trabajan en interpretación históricamente informada o han construido sus propios instrumentos o sabe muy bien con qué materiales y cómo arreglarlos y cómo cuadrarlos y andan con su cajita de herramientas y con su maleta de partituras. Y las dos cosas se complementan. Es una visión muy, a mí me parece muy desafiante del músico frente a la idea tradicional del músico como este personaje medio caído de la luna que anda con su instrumento al hombro. Sí, no. Hoy, por ejemplo, lo que algunos critican de esas interpretaciones es que son muy musicológicas. Es decir, uy, no, eso suena como si fuera una sustentación de tesis de grado de musicología. Sí. O sea, parecen como muy académicas, menos inspiradas. Pero yo encuentro, por ejemplo, Immersen, es muy inspirado. Roy Goodman con The Hanover Band, por ejemplo, es muy inspirado. Me ha encantado la de Jordi Savall, que por la pandemia no pudo ofrecer su integral, faltó solamente el último movimiento de la novena. El primer volumen tiene las cinco primeras sinfonías y es una obra preciosa. La interpretación dice cosas diferentes de Beethoven. Por aquí nos pregunta Diego Izaza, ¿qué pasó con Para Elisa, que en realidad era para Teresa? Es tremenda anécdota. Realmente Teresa Braunschweig pasa a la historia como Teresa von Daim. Lo que pasa es que la relación con Teresa tuvo muchos años. Teresa, las tres hermanas, Braunschweig,
Braunschweig fueron alumnas de Beethoven. Y él tenía una hermanita, la menor, que era la alcahueta. Pero Teresa realmente, dicen, estuvo realmente encarretada con Beethoven, pero el papá no lo dejó. Ese es un episodio más o menos bien documentado, porque ella era prima, todas las tres eran primas de la condesa Guicciardi. Y Guicciardi dejó muchos escritos, muchos diarios. Ella tuvo un lío tremendo, hablo de la condesa Guicciardi, fue víctima durante las guerras napoleónicas, tuvo un retiro muy largo y se dedicó a escribir sobre su vida y dejó muchos chismes sobre eso. Teresa la casan con el conde von Daim con una mentira. Se supone que el conde von Daim se casó con Teresa para salir de pobre y el papá de Teresa la casó con el conde von Daim por la misma razón. Los dos estaban arruinados, a tal punto de que esta mujer, con su título de nobleza y todo, tuvo que ponerse a trabajar, una cosa terrible. Von Daim muere, von Daim era 30 años mayor que Teresa, ella la casaron como una adolescente, y él muere de neumonía. Tenía un negocio, yo no recuerdo muy bien de qué, creo que era con pieles, y muere, y Teresa tiene que hacerse cargo de las deudas enormes de su marido y de sus cuatro hijos. Después de que ella enviuda, Beethoven la corteja. Existe evidencia de eso en las cartas y en comunicaciones que tiene con Ferdinand Ries, que es uno de sus alumnos. Ferdinand Ries fue durante un tiempo su secretario privado, después salieron de pelea, como con todas, y Ferdinand Ries fue el que organizó las cartas de Teresa. Y parece que durante ese segundo intento de cortejo es cuando Beethoven está escribiendo las bagatelas. Se sabe, o se cree también, que Beethoven no compuso esa famosa bagatela pensando en ella, sino que las escribió y después se la dedicó a ella, ¿no? Y le puso para Elisa, que no era una niña, ¿no? Era una mujer hecha y derecha, viuda con cuatro hijos, y tendrá otros dos hijos fuera del matrimonio después, porque va a vivir, después de que se elimina el Sacro Imperio y cambian las leyes sobre propiedad de las mujeres y de la nobleza, ella después va a vivir con otro noble sin casarse y va a tener otros dos hijos. Pero a Beethoven siempre lo despreció. Y esa es ese segundo intento de cortejo, que Beethoven sabía que iba a salir mal, sabía que le iban a decir que no, era el doctor no. De todas maneras, le dedicó una de sus bagatelas famosas. Es una de las obras más famosas, ¿no? Para Elisa. Y sí, es para Teresa Braunschweig. Como dirían los jóvenes de ahora, frenzoneado. Totalmente. Ese era el espacio en el que vivía Beethoven siempre. En la friendzone. Bueno, y ahora sí ya pues como para ir terminando, porque ya llevamos como... Hablar de Beethoven es encarretadorcísimo, se vuelve una cosa interminable, definitivamente. Tú decías al comienzo que Beethoven era como compositor y como, digamos, como individuo creador. Era un personaje verdaderamente singular, podríamos decir que paradigmático. Si bien, y como tú mismo lo dijiste después más adelante en tu charla, Beethoven como compositor, digamos que es muy minimalista, pero es de un minimalismo de una gran intensidad y profundidad. Entonces, ¿cómo podemos entender a estas alturas la singularidad de Beethoven 250 años después? ¿Por qué seguimos hablando de este señor, de su obra y del impacto que tuvo? Pues, personalmente, yo celebro en Beethoven, como artesano de la música, su audacia. El hecho de que él pensara y pusiera en ejercicio el hecho de que la obra de arte no fuera una obra pensada para sacarle aplausos a la platea, porque no siempre se la sacó. O sea, cuando se estrenaron algunas de sus obras, fueron pensadas desagradables, como desagradables. Beethoven fue el que nos convenció de que la música no tiene que ser bonita. O sea, y sacó a la música de una consideración pueril, de una idea de adorno, de una cosa bella que combine con todo, que sea simplemente la exaltación
de un noble que es el que paga a los músicos. Me parece que él llevó a la música a un nivel que hoy le damos, o sea, como el gran arte y el único arte absoluto. Y él fue el que se peleó eso, incluso en contra de las circunstancias. Todo el mundo le decía que no, y él tenía todas las desventajas del mundo para no lograrlo. Era sordo. Era un tipo que fue muy despreciado, no solamente por las mujeres, sino por muchos nobles y por muchos compositores que consideraban que su obra era confusa. Era una obra intencionalmente rebuscada. Era una obra intencionalmente difícil y sin inspiración. Muchos le dijeron eso. Yo creo que nada habla tanto de la transformación de la obra de Beethoven y de su personalidad tal vez como creador como las sonatas para piano. Las 32 sonatas necesitan tres tipos de pianistas para ser tocadas. El primer grupo de 9, un pianista sumamente habilidoso. Hay un grupo central pequeño de unas 8 o 9 que requieren un pianista muy inspirado, un pianista muy sereno. Y las últimas, por ejemplo, son obras sumamente intelectuales, algunas muy difíciles, algunas que tienen que vienen con una frase y cambian al relativo menor o mayor, de acuerdo al... O sea, son unas cosas, son tres momentos diferentes, me parece, tres grupos de obras que dan cuenta, creo, de los diferentes momentos de la evolución, entre comillas, de la obra de él. Yo creo que por eso, su audacia... El haber dado cédula de ciudadanía a la música y decir esto es una cosa, es un arte superior, es un arte absoluto, sacarla también de la dependencia del mecenas y convertirla en un gusto, atención, burgués. Esta cosa es de los ciudadanos libres que quieren subir esta cuesta que es el arte. No es solamente para la nobleza. Creo que eso es lo que hace que Beethoven sea realmente un personaje para la historia. Creo yo. Excelente. Juan Fernando, muchísimas, muchísimas, en realidad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la Cátedra Historia UPB Biblioteca Pública Piloto. Yo sé que nuestros espectadores hoy quedaron encantados y quedaron también antojadísimos de entonces sentarse a escuchar la música de cámara de Beethoven, de sentarse a explorar esta riqueza musical e histórica que nos has presentado hoy. Para terminar, una última pregunta. ¿Qué producción discográfica o interpretación, eso te lo pregunta Elkin Rojas, nos recomiendas para disfrutar los cuartetos de Beethoven? Eso requiere un ensayo. Ahí depende, Elkin, y la gente que escucha y ve, de cómo quieres acercarte a ello. Hay una interpretación bellísima que yo recomiendo que heredé de mi abuelo, que es la de los cuartetos Pascal, que grabaron entre 1953 y 1955, como casi todas las agrupaciones francesas, de una elegancia tremenda. Los cuartetos Pascal, que hoy se consiguen ya en CD, yo no vendo discos, pero sé que los están vendiendo así, es una interpretación bellísima si quieres una interpretación, un acercamiento muy elegante. Si quieres una precisión técnica, o sea, hasta aquí va el do, aquí empieza el do menor, ese tipo de cosas, yo pensaría, por ejemplo, en el Cuarteto de Tokio. El Cuarteto de Tokio es técnicamente muy bueno. El primer Cuarteto de Tokio, en este momento hay otro Cuarteto de Tokio, pero cambiaron el primer violín y el cello, y eso cambió un poquito el balance del cuarteto. Pero el original Cuarteto de Tokio, por allá de los 70, era un cuarteto excelente. Sus grabaciones se consiguen, se pueden ver en las redes, y son de una precisión magnífica. Pensaría que el cuarteto con el que yo me quedaría para la Isla Desierta sería la integral del Cuarteto Italiano. El primer Cuarteto Italiano, el de Borciani, Pegrefi, Rossi, ellos, es una versión muy balanceada. Hay técnica, hay una precisión magnífica, hay gracia y hay sentido del humor donde debe haber sentido del humor. Porque hay cuartetos muy buenos técnicamente, pero que les falta un poquito de picardía, les falta un poquito de aceituna, de Mediterráneo, ¿no?
Por ejemplo, el cuarteto Amadeus, técnicamente excelente, preciso, pero tocan mirando el metrónomo. O sea, tiene una precisión casi morbosa. Entonces, para mí, por ejemplo, esos. Cuarteto Pascal, en tercer lugar. En segundo lugar, Cuarteto de Tokio. Y en el primero, en el podio, el Cuarteto Italiano. Me parece que esas son unas de las el podio de las principales integrales de los cuartetos. Y una mención especial para el Cuarteto Guarnieri. Muy parecido al Cuarteto Italiano, pero me parece que en algunos aspectos, sobre todo en los cuartetos finales que son tan, tan difíciles, ellos omiten cosas que son muy difíciles, por ejemplo. Pero es un muy buen cuarteto también. Bueno, acaba de surgir otra pregunta, y yo creo que esa ya sí es la última pregunta de nuestra sesión de hoy. Te preguntan, ¿esa audacia de Beethoven no sería un síntoma romántico y una ruptura con lo clásico? Probablemente, pero así como Cristo no fue cristiano, Beethoven sí, en su obra por supuesto que tenía elementos románticos, pero su obra no lo es, su obra todavía no lo es. O sea, tenemos que esperar un poquito más allá, tenemos que esperar a Wagner, a Mahler. ¿Por qué? Porque es que hay una cosa formal, y es que en el romanticismo los temas son efímeros, lo importante son los desarrollos. En el clásico los desarrollos no son importantes, son los temas. Vuelvo al mismo ejemplo que es muy infantil, pa 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 pa, ¿cierto? Es como el mismo tema contado de muchas maneras, los desarrollos no son tan importantes. En el romanticismo veremos que el tema no lo es tanto, el desarrollo es lo más importante. Por supuesto que en Beethoven hay elementos románticos, pero no lo es todavía. Recuerdo una anécdota, pues, precisamente Beethoven, él ya en la segunda mitad de su vida, buscando un nuevo libreto para una ópera, a ver si al fin le da, si a ver si puede participar del éxito comercial de la ópera, y empieza a ver libretos de moda. Y no se decide, cuando le preguntaron, maestro, ¿pero por qué no? Y él dijo, ¿y qué hay de edificante en eso? Sí. Están presentando libretos sobre hadas, muertos, fantasmas, bosques, ninfas. ¿Qué hay de edificante y de moral en eso? Sí, él es muy, muy moral. Él rechazó, por ejemplo, ese libreto de El Fuego de Vesta, uh-huh, sí. Que le entregó Emanuel Schikaneder, que era el gran promotor del teatro de Viena, y que fue el libretista de La Flauta Mágica, de Mozart, y además que fue el que cantó el primer Papageno. Es que hay que recordar que muchas veces el romanticismo que circuló en tiempos de Beethoven no es el romanticismo de lo sublime, sino el romanticismo de lo mágico. Ah, sí, claro. Y de lo entretenido. Entonces, sí. Entonces, de pronto hay que hacer esa matización también. Exacto. Sí, perfecto. La primera ópera de Wagner. Claro. Bueno, yo creo que ahora sí ya terminamos con las preguntas. De nuevo, Juan Fernando, muchísimas gracias por tu saber, por tu compañía y por tu generosidad. Muchísimas gracias a la Biblioteca Pública Piloto por ayudarnos a establecer este espacio, y a nuestros espectadores que participan, que se conectan con nosotros cada mes a disfrutar de este espacio y a interactuar con nosotros en estos temas tan interesantes. Recuerden que este semestre la cátedra está dedicada a Beethoven, la cátedra Historia UPB Biblioteca Pública Piloto, y entonces los esperamos para nuestra última conferencia en el mes de noviembre. A todos muchísimas, muchísimas gracias. Por favor, escuchen a Beethoven, no se pierdan de esa maravillosa experiencia. Perfecta para estos tiempos, para todos los tiempos, y esperamos verlos por acá dentro de un mes. Juan Fernando, que tengas una excelente noche. Muchas gracias. Excelente noche a todos. Hasta pronto.